Jesús poseía los atributos de Dios? Sí, puede ser que para la mente humana sea incomprensible que el Dios omnipresente, eterno, omnisciente, que se describe en el Antiguo Testamento, se haya rebajado voluntariamente para hacerse hombre y humillarse. Pero Jesús nos explica que Él es el Hijo del Hombre que traerá juicio sobre cada ser humano. Solo Dios perdona nuestra maldad y Jesús perdonó pecados. Solo Dios es bueno y Jesús fue llamado bueno y santo. Solo Dios es omnipotente y Jesús recibió dominio y autoridad sobre todas las cosas. Solo Dios es eterno y Jesús afirma: yo soy antes que Abraham. Solo Dios es siempre presente y Jesús promete estar donde sea invocado hasta el fin de los tiempos. Y solo Dios conoce el corazón de los humanos y Jesús conocía lo que pensaban las otras personas. Si en el otro capítulo vimos que Jesús no era un loco y que afirmaba ser el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que Él poseyera los atributos de la divinidad? Lo vamos a ver ahora. El primer elemento que vamos a ver es: solo Dios es justo. Entonces Jesús no vino a liberar a los judíos del sistema económico romano. Más bien, Jesús vino a liberar a todos los seres humanos de su maldad. De la columna de este lado vamos a ver cómo es que en el Antiguo Testamento se dice que solo Dios es un juez justo, y luego vemos cómo se cumple en Jesús esta característica. En Deuteronomio 10:17, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta soborno. Y luego vemos las descripciones del Mesías como juez. Isaías 11:3-4, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Luego en Jeremías 23, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría. Hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Y luego vemos el Hijo del Hombre visto en la visión nocturna de Daniel. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un Hijo de Hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Tu reino jamás será destruido. Y vemos, por ejemplo, cómo es el justo juicio de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús está hablando que su juicio es el juicio justo. ¿Cómo es que Jesús nos va a juzgar como creyentes? Él utiliza esta parábola de los talentos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que yo era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Otra explicación de Jesús de cómo será el juicio, de cómo tratamos a los demás. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y luego vemos cómo Jesús mismo se muestra como el Hijo del Hombre cuando sana a un ciego de nacimiento en Juan 9. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. ¿Ya lo has visto? Le dijo Jesús. Y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. En ningún momento Jesús le dice: apártate, o no reconoce que él está recibiendo ese honor, ni tampoco está diciendo que no lo adore. El juicio de Jesús propone la transformación del ser humano. Los sistemas humanos son injustos y colapsan cuando el interior de las personas se transforma y nadie cambia de parecer porque exista una ley. Entonces Jesús se presenta como este agente de cambio que provoca las transformaciones de las sociedades cuando se arrepienten y cambian de opinión. Ahora bien, este otro aspecto: solo Dios perdona la maldad. Si tú hicieras algo contra mí, pues yo tengo derecho a perdonarte. Y solo Dios podría decirte: te perdono tus pecados o te perdono tu maldad, dado que Él es el principal aludido de nuestra maldad. Nuestras maldades son transgresiones de su ley, por lo tanto eso es lo que le da a Él la autoridad legítima de perdonar pecados. Vemos, por ejemplo, en el pecado de David que Él causa a Urías por su adulterio con Betsabé. En el Salmo 51 Él dice: contra ti y solo contra ti he pecado, a pesar de que Él había hecho algo contra Urías. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y luego en Jeremías 31:34 nos explica: pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y luego aquí hay otro
otro ejemplo como en Levítico 6, se explica: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa. Y luego, más adelante en el mismo capítulo, la ley establece que una persona debe ofrecer o dar una ofrenda al Señor por la culpa. Es decir, que las transgresiones que tú le haces a tu prójimo, a tu socio, a cualquier otro ser humano, al mismo tiempo son transgresiones contra Dios. Y vemos dos episodios donde Jesús perdona pecados. Por ejemplo, a este paralítico en Lucas 5. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Y aquí tenemos otro episodio: una mujer unge a Jesús en casa de Simón. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. También sabemos que solo Dios es santo. Por ejemplo, aquí en Levítico 11 dice: pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Y luego aquí está en Salmos 99: exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies porque Él es santo. Y luego en Isaías 43: pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En 1 Samuel 2:2: nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y luego en el caso de Jesús, vemos en Lucas 1:35: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y luego en Marcos 1:24, un endemoniado en Capernaum les dice: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y luego en Juan 8:46, Jesús les dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Entonces Jesús está diciéndole a todo el mundo: a ver, díganme qué maldad he cometido. Si yo dijera eso, seguramente algún familiar mío ya diría: pues Guillermo hace esto y esto y esto y esto. Pero en el caso de Jesús, nadie lo pudo acusar de pecado demostrando que es santo. Y luego tenemos este pasaje curioso en Marcos 10. Un hombre se le acerca corriendo, se arrodilla y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Espera, ¿por qué me estás llamando bueno? ¿Por educación? ¿Para quedar bien conmigo? ¿A qué te refieres exactamente cuando me estás diciendo bueno? ¿Realmente entiendes lo que estás diciendo cuando me llamas así? ¿Realmente me estás atribuyendo lo que solo se le debe atribuir a Dios? Otro aspecto de la divinidad es la omnipotencia. Job 42 dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detener. Luego tenemos Jeremías 32: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Luego Génesis 18: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y luego en Deuteronomio 10: mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Isaías 43: desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Es decir, que la omnipotencia de Dios, su capacidad de modificar la realidad, proviene de su soberanía, que Él controla todas las cosas, que Él las creó, que están bajo su poder. Pero también tenemos en Jesús declaraciones donde te demuestra que Él es omnipotente. Por ejemplo, en Mateo 28:18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego en Juan 3:30, Juan Bautista dice: Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino de los cielos y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y ha oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Y luego tenemos Juan 16:15, Jesús explicando: todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Y luego en Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,
Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí claramente se está hablando del Hijo del Hombre, que al mismo tiempo es Dios. Otro aspecto es que solo Dios es eterno. Por ejemplo, aquí, Abraham reconoce a Dios como eterno en Génesis 21, luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ahí adoró al Señor, Dios eterno. Y al mismo tiempo tenemos en Juan 8:58, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. También tenemos aquí una profecía de gobernante desde la eternidad de Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y esta se cumple en Mateo 2:1-6. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorar. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. También vemos en Isaías 40 cómo Dios es incansable y eterno. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y luego vemos en Isaías 57, el alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Y tenemos en Juan 16 a Jesús diciendo, ese día pedirán en mi nombre, no digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre. En Juan 18:5-8, a Jesús de Nazaret contestaron, yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Entonces aquí tenemos declaraciones de Jesús de que Él es eterno. Solo Dios es siempre presente. Tenemos, por ejemplo, Primero de Reyes 8. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Y luego tenemos en Salmo 139, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, que habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y luego tenemos en Jeremías 23, ¿soy acaso Dios solo de cerca?, dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. Y tenemos dos episodios donde podemos ver que Jesús es siempre presente. Por ejemplo, en Juan 1:47-48, mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Jesús demostrando que a pesar de estar en un cuerpo humano, él estaba siempre presente viendo a Natanael. Y luego vemos en Mateo 18 una declaración de Jesús. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Ahora bien, un cuerpo físico humano pues tiene límites, pero Dios es espíritu. Y vemos a Jesús decirle a sus alumnos que está con ellos hasta el fin de los tiempos. Aquí está Mateo 28. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Además, solo Dios lo conoce todo. Dios observa todo y conoce el corazón de los humanos y tiene todas las cosas contadas. Veamos el Salmo 33. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Y luego Primero de Reyes 8. Oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Y luego Jeremías 17. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Y luego Primero de Crónicas 28. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues
el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Y luego vemos aquí cómo Dios tiene todo contado en el Salmo 147. Cuenta las estrellas y llama cada una por su nombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Y vemos en el caso de Jesús varios ejemplos donde Él conoce el corazón de los humanos. En Juan 2, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y luego Marcos 2, en ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Y luego Mateo 9, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Y luego en Lucas 5, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Y luego vemos cómo los discípulos de Jesús, sus alumnos, reconocen que Él sabe todas las cosas y Él no contradijo esa declaración. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Y así como Dios escoge no hacer cosas como absurdos porque Él es toda sabiduría, Jesús escogió no conocer la revelación de los últimos tiempos mientras estaba ejerciendo su ministerio. Y aquí lo vemos en Marcos 13. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Sin embargo, Jesús muestra su revelación a Juan después de su resurrección. Lo podemos ver en Revelación 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo explica el cristianismo este tema que es muy difícil de entender? Hay que pensar como pensó Jesús, y esto lo explica Pablo en Filipenses 2. Tengan la misma forma de pensar o la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, y aquí está la palabra clave, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es muy difícil para una persona humana entender este grado de humildad de Dios, donde Jesús voluntariamente se desprende de su divinidad y se humilla para convertirse en ser humano. Imagínate que tú dijeras, me voy a convertir en una estrella de mar o en un molusco. Eso es muy parecido a lo que pasó con Dios, siendo Él un ser divino, ser Dios, al humillarse y convertirse en ser humano. Eso es lo que significa. Se desprendió voluntariamente de su divinidad y se humilló. Esto lo explica muy bien Pablo en Colosenses, en uno de los credos que son de los más antiguos del cristianismo primitivo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como los tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces esta reflexión ayuda a entender cómo es que la divinidad habita plenamente en Cristo y cómo el propósito de ese acto es venir a reconciliar a nosotros que estábamos distanciados o enemistados con Dios a través de Cristo. Y aquí hay más recursos sobre el tema en la descripción del video. Pongo los que recomienda el caso de Cristo de Lee Strobel, por supuesto, pero añadí un libro que yo escribí que se llama Él Es, donde hablan todos los atributos de Dios y cómo apuntan a Cristo como divinidad. Entonces, muchas gracias por escucharme y espero que este video te haya resultado de utilidad.